Hablábamos un poco fuera de micrófono lo difícil, que es un poco extraño, raro, y la verdad que es muy emocionante estar charlando con vos desde el lado ¿no? Que tiene que ver con el periodismo y con contar un poco a la gente, bueno, todo lo que te pasó, todo lo bueno que pasó en nuestra familia, que tiene que ver con tu pasión, que es el deporte, que es el fútbol. Así que hagamos un pequeño reconto. Nosotros ya lo conocemos, tanto vos y yo, pero la gente no. Hablamos de Sala Celeste, 4 años aproximadamente, y muchas, pero muchas ganas de jugar a la pelota, ¿o no? Sí, cuando la verdad estaba loco por la pelota, cuando me llevaste a dar mis primeros pasos y mis primeros pelotazos, así que bueno, ahí arrancó todo cuando después me fui a jugar con mis amigos, que era el Independiente, y donde ahí jugué toda la vida. Y bueno, ahora la verdad se dio esto, San Lorenzo, y ahora la selección es tremendo. Bueno, te escuchaba hablar con otros colegas, te escuché hablar con otros colegas que tuvieron la deferencia de charlar con vos y visibilizar a través de sus diferentes medios lo que te pasó y recordar eso, ¿no? En el momento que vos quisiste ir por más y que estabas en el predio de San Lorenzo con tus amigos, estábamos disfrutando de un día de fiesta, un día de paseo, conociendo un club de Buenos Aires, y en donde, bueno, quedaste como para lo último, y se rumoreaba y se hablaba de vos en los vestuarios y en la cantina, y nos decían, bueno, mirá que le pusieron el ojo. Y ese ojo fue decir, bueno, mamá, papá, este nene se tiene que venir a vivir a Buenos Aires porque nosotros los queremos. Tenías 12 años recién cumplidos. Sí, era re chiquito y bueno, la verdad no entendía mucho, pero yo quería jugar al fútbol y más en San Lorenzo y bueno, así se dieron las cosas. Contá un poquito, porque yo sé que te fue muy difícil, pero que siempre tuviste la convicción de querer ser jugador de fútbol, siempre tuviste muy claro lo que querías, ¿no? Pero el momento que desembarcaste en la pensión con el bolsito y empezaron esas noches en Buenos Aires, en un lugar totalmente diferente, con una vida diferente, ¿no? Lejos de tus amigos, de tu familia, de la escuela. Bueno, ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué tanto pensabas en el fútbol y qué tanto pensabas en lo distinto que era tu vida, ¿no? No, sí, la verdad era otro ambiente, era como raro no estar en Chivilcoy y ir a la pensión. La verdad que sí, extrañaba la Chivilcoy como te dije, pero el fútbol lo puede todo. La verdad fue más mi pasión por el fútbol que venir acá a Chivilcoy y todas las cosas cotidianas que tenía. Nombrame y contá, porque sé que forman parte de tu vida y que los querés mucho, a la gente de la pensión, la gente con la que compartís tu vida, la gente de la cocina, de la lavandería, los preceptores, los coordinadores, gente que hoy es tu familia también, ¿no? Sí, ahí la gente ahí es, la verdad, es muy 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 buenas personas, son los compañeros míos de pensión, son como hermanos para mí porque al no estar la familia, bueno, tenemos a ellos, por eso nos decimos hermanos nosotros. Ahí el director, Gastón también, que es un ayudante ahí, la verdad que son muy buenas personas, igual que toda la gente ahí del club, que es una gente muy sana y la verdad que los quiero mucho. Bueno, sé que hay una virgencita en la puerta de tu habitación. Contanos un poco por qué, qué es lo que pensás cada vez que la saludás y que le agradecés el presente que tenés. No, sí, la verdad que antes de entrar a la pensión hay una puerta con todas virgencitas y todos nosotros, todos los chicos de la pensión, siempre tocamos ahí por una cuestión de suerte, de para que nos vaya a ver entrenamientos, partidos, en cualquier situación. La verdad es lindo rezar o estar ahí, sentir suerte o algo para que nos vaya bien. ¿Pero crees en la suerte o crees en el trabajo, en el esfuerzo, en el compromiso, en el levantarte todos los días y practicar? No, la suerte para mí es, no sé si existe, te dije suerte por la Virgencita, pero la verdad es todo sacrificio, entrenamiento, todo lo que necesita, todo lo que un jugador tiene que dar todo para poder lograr, ponerse un objetivo y meterle con todo. Bueno, vayamos a esta semana, al día que me llamaste
y que lloramos mucho los dos por teléfono con esta convocatoria. Bueno, un poco la previa, ¿se esperaba, lo esperabas, lo tenías en cuenta? No, la verdad ni se me cruzó por la cabeza, ni pensarlo, así que imagínate el momento que estaba pasando, porque no entendía nada, no, nunca me crucé por la cabeza en una convocatoria de la selección y cuando fue, no lo podía creer, además no lo podíamos creer, no podía parar de pensar en lo que iba a hacer, cómo iba a ser, qué iba a pasar, la verdad, fue tremendo. Las expectativas, por suerte el mal tiempo, la lluvia hizo que se suspendieran las fechas y que pudiste venir este fin de semana, estar con tus amigos, bueno, pasarla bien, tuviste la oportunidad también de encontrarte con un montón de gente que te saludó, que se acercó y que recibiste el afecto de mucha gente de Chivilcoy, ¿no? Sí, la verdad, eso es lindo, porque al no tener la fecha, bueno, aproveché unos días para venir acá y sí, mucha gente que tiene afecto, que me dio muchos saludos. Y sí, es lindo que eso te ayuda mucho a veces a salir adelante y en esto me está ayudando. Bueno, démosle un poco de mérito también el acompañamiento de tu papá y de tu hermana, que son tu fan número uno también y que están siempre acompañándote junto con tus amigos, bueno, y con toda la familia, ¿no? Sí, siempre, siempre me van a ver, siempre, sí, mi viejo me lleva para todos lados, la verdad que siempre está atrás mío y eso me encanta que esté siempre ahí para mí, igual que vos, que mi hermana y eso que también, como te dije, además del afecto, todo te hace salir adelante, ¿no? Está terminando el domingo, te vas en un ratito con tu tía, con tus primos. Mañana lunes a tempranito, presente. Y bueno, ¿y qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que esperás? No, la verdad espero poder dormirme primero porque no sé si iba a poder, pero voy a tratar de no pensar porque si no, te juro que no duermo. No, tengo muchos nervios, tengo muchas ansias para ver qué pasa. Así que bueno, espero que se dé todo como se tenga que dar. Decía un colega que desde el año 48 que no hay un chivilcoyano citado a una preselección nacional. No sé si es su expresión, pero es un dato importante y creo que por eso hay tanta expectativa con esto que te está pasando. Así que lo entiendo como mamá, me sumo como chivilcoyana, como periodista y creo que toda la ciudad está expectando y te va a estar acompañando en este sentido. Sí, la verdad es que la verdad no sabía eso y bueno, yo sé que cuento en el apoyo de Chivilcoy, que es mi pueblo, y espero seguir estándolo, así que estoy muy orgulloso de representar a Chivilcoy y ojalá se dé todo como se tenga que dar y tenga otra oportunidad más. Muchas gracias, hijo. No, gracias.